Topología algebraica. Adelante. Muchas gracias. Bueno, igual quiero darles la bienvenida a todos a la escuela de verano y también decirles que si ustedes vinieron el año pasado, la primera plática va a ser esencialmente la misma, pero ya saben que la intención es introducir herramientas de álgebra para estudiar topología. Entonces, lo que voy a hacer este día va a ser introducir los grupos de homología de un espacio topológico. ¿Okay? Entonces, como motivación, vamos a empezar hablando un poco de la característica de Euler. Euler probó que si ustedes tienen un poliedro, cualquiera, que sea homeomorfo a la esfera, y suman el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras, esto siempre les da como resultado 2, ¿verdad? Y no importa cómo dividan al poliedro en caras, es 4 más 4 es 8, menos 6 es 2, 8 más 6 es 14, menos 2 es 2, cubo y octaedro son duales, ¿verdad? No hay que cambiar el 6 por el 8, pero este número siempre es 2, ¿verdad? Y para... pues no soy bueno pintando un dodecaedro ni un icosaedro, pero para eso le pedí prestado los juguetes a mi hija. Y con uno cuenta, vértices menos aristas más caras, en un dodecaedro también tenemos 2, y en un icosaedro... Este es un octaedro. El icosaedro. El icosaedro tiene 20 caras triángulos, que son triángulos equiláteros. El resultado también es 2. Entonces, el resumen de esto, uno lo escribe así. La característica de Euler de la esfera S2 es igual a 2. ¿Okay? Y este resultado, aunque simple, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, ahora que está tan de moda el fútbol, ¿verdad? La Copa Confederaciones. ¿Quién ganó? Ganó Alemania, ¿no? Esa ecuación debe satisfacerse para un balón de fútbol, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántos pentágonos y hexágonos tiene un balón de fútbol? Alejandra. ¿Y cómo sabemos eso? Muy bien, sí. Pues vamos a la característica de Euler para contar el número de pentágonos de un balón de fútbol. O de hecho, de cualquier poliedro, homeomorfo S2, que se puede armar con pentágonos y hexágonos. Entonces, fíjense. Vamos a llamarle P al número de pentágonos. Número de pentágonos en el poliedro, y H al número de hexágonos. ¿Okay? Y vamos a calcular vértices menos aristas más caras igual a 2. Entonces, uno de estos poliedros, ¿verdad? Pues aporta un vértice por cada pentágono. Entonces, el número de vértices es 5P, ¿verdad? Más... hay 6 vértices por cada hexágono, más 6H, pero cada vértice está compartido por 3 caras. Entonces aquí hay que dividir entre 3. Este es el número de vértices. El número de aristas es 5P más 6H, y cada arista está compartida por 2 caras, entonces hay que dividir entre 2. Y finalmente el número de caras, es el número de pentágonos más el número de hexágonos. Y Euler les dice que esto tiene que ser igual a 2. ¿Okay? Entonces, si multiplicamos toda esta ecuación por 12, por 3 por 2 son 6, por 6, tenemos que 2 por 5P más 6H, menos 3 por 5P más 6H, más P más H, ¿no? 6 por P más H es igual a 12. Y entonces, 2 veces esto, menos 3 veces esto, es menos 1 vez eso. Entonces tengo 6P más H, menos 1 vez 5P más 6H, es igual a 12, ¿verdad? Y entonces,
6H menos 6H se cancela y me queda 6P menos 5P igual a P. O sea que P es igual a 12. Ok, Alejandra estaba en lo correcto. Eso quiere decir que cualquier poliedro que sea homeomorfo a la esfera y que pueden armar con pentágonos y hexágonos, debe tener 12 pentágonos. 12 pentágonos, ¿ok? Hay familias de tales poliedros, el primero siendo el dodecaedro, que tiene 0 hexágonos. Y ahora, como dicen por ahí, pueden cerrar los ojos, ¿no?, e imaginar que separan mentalmente todos los pentágonos y encajan hexágonos, ¿no? Entonces uno tiene que ver que el número de hexágonos que entra ahí son 5 por el pentágono de arriba, 5 por el pentágono de abajo, y hay dos tiras de pentágonos, perdón, de hexágonos que corresponden a estos pentágonos que se van a separar, a estas dos tiras, ¿verdad? Entonces 5, 5, 5 y 5 son 20. Entonces tenemos 20 hexágonos. Muy bien. Ahora, este tipo de objetos no se usa solamente en fútbol. Son formas que aparecen de manera común en la naturaleza. Por ejemplo, hay una de las formas alotrópicas del carbón, ¿verdad? Una siendo el diamante, la otra el grafito. Hay una que se llama fulereno, ¿verdad? Pero los fulerenos son moléculas de carbón con 60 carbonos, ¿verdad? Y este poliedro tiene 60 vértices. Entonces imagínense una molécula de carbón con un carbono en cada vértice. Y en cada hexágono tenemos una especie de benceno, así, ¿no? Claro, sin los hidrógenos, porque necesitamos una ligadura más para conectar con los pentágonos, así. Entonces tenemos un hexágono de carbonos, con tres dobles ligaduras que se van alternando. Esto existe en la naturaleza, ¿verdad? Y podemos usar este tipo de invariantes para analizarlo. Ahora, uno puede ir más allá de la esfera, ¿verdad? Y pensar en otras superficies. Otras superficies. Como el toro, que es la superficie de una dona, el toro, ¿verdad? Y para construir un toro, en los cursos de topología lo que hacemos es tomamos un rectángulo, e identificamos entonces, si pegamos estos dos lados tengo un tubo, ¿verdad? Estos dos se vuelven círculos, y cuando identifico esos dos círculos tengo un toro. Ahora, si lo que queremos es calcular características de Euler, entonces hay que dividir ese toro en caras, y uno podría intentar triangularlo. Esto solo es un intento. Supongo que necesitaríamos más triángulos, ¿verdad? Pero vamos a pensar en una triangulación así. Ahí está. Y entonces, fíjense, aquí tengo tres aristas, dos, tres. Aquí otras tres y otras tres horizontales. Y estas son las mismas que estas, ¿verdad? Entonces, pues ya no cuentan. Luego, aquí tengo una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Y estas son las mismas. Entonces, tres y tres. Y tengo nueve de estos cuadritos y las diagonales. Entonces, el número de vértices, bueno, aristas fue lo que conté, aristas fue 9 más 9 más 9, ¿no? Es 27. ¿Cuántos vértices hay? Pues aquí hay 3, este ya se repitió, otros 3 y otros 3, estos ya están repetidos, entonces tengo 9. Y el número de caras, pues bueno, como tengo 9 rectángulos y todos divididos a la mitad, son 18. 18, ¿verdad? Y entonces, en este caso, la característica de Euler del toro, que es vértices menos aristas más caras, es igual a 0. ¿Ok? Entonces, es un objeto esencialmente distinto a la esfera.
¿verdad? Y este número, como nos dijo Euler, no depende de la forma en que dividan a la superficie en caras. Pero uno puede pensar en superficies más complicadas, por ejemplo, una superficie con más hoyos, y esto se conoce como una superficie de género G, una superficie cerrada, orientable, de género G. Género G. Y en este caso, la característica de Euler de SG es 2 menos 2G. ¿Okay? Entonces, el caso G igual a 0 es la esfera, porque no tiene agujeros. El caso G igual a 1 nos da el toro. Y esta sería la fórmula en general que relaciona el género con la característica de Euler. ¿Okay? Entonces, pueden imaginar un sinnúmero de aplicaciones para este tipo de fórmulas. Ahora, este invariante es un invariante aritmético, es un número. Y lo que quiero hacer hoy es construir invariantes de espacios en la categoría de grupos. Quiero construir grupos abelianos que sean invariantes de espacios topológicos. Y para eso necesito hablarles de complejos simpliciales, ¿verdad? O espacios triangulados, que son los que vamos a considerar hoy. Entonces, complejos simpliciales. Simpliciales. Y para mí esto va a ser sinónimo de espacio triangulado. ¿Okay? Entonces, para triangular un espacio, como lo está ahí, vamos a usar vértices. Y estos vértices tienen nombres chistosos, se llaman simplejos de dimensión cero. Este es un cero simplejo. Mi maestro de geometría diferencial siempre decía que eso se parecía a la palabra animalejo, ¿no? No le diga simplejo. Se llama simple. Pero esta es la tradición. Un arista es un simplejo de dimensión 1, ¿verdad? Tiene dos vértices, B0 y B1, y las voy a pensar orientadas. Entonces, la notación para ese simplejo es B0, B1. Y solo para llevar la noción de la orientación, voy a pensar que esto es menos B1, B0. ¿Ok? Entonces, podemos pensar en simplejos de dimensión 2, que son estos triángulos, B0, B1, B2. Están orientados, hay una manera natural de recorrer los vértices. Y la notación para este simplejo de dimensión 2 sería B0, B1 y B2. ¿Okay? Ahora, ya que estoy dándole esta orientación, me gustaría pensar en que el simplejo B1, B2, B0 es el mismo, ¿verdad? Y que esto es lo mismo que el simplejo B2, B0, B1. ¿Ok? Porque toma en cuenta la orientación. Mientras que, si recorro los vértices al revés, B0, B2, B1. Este es el negativo de este. Es menos. Entonces, esto va a ser igual a menos S. Y puedo empezar en B2. O puedo empezar en B1. B0. ¿Ok? La idea es que aquí tengo tres vértices, ¿verdad? Y el grupo de permutaciones de tres elementos tienes cardinalidad 6. La mitad de esas permutaciones son pares y la mitad son impares. Entonces, estos tres arreglos corresponden a permutaciones pares y estas permutaciones impares. Entonces, ya
Ve cuál es la idea ahí. Ahora, uno puede tener espacios de dimensión mayor a 2. Podemos querer considerar cosas más grandes que superficies. Y necesitamos introducir simplejos de dimensiones superiores, pero me voy a quedar en dimensión 3. En dimensión 3, necesitamos un tetraedro sólido, B0, B1, B2, B3, sólido, ¿verdad? Es un simplejo de dimensión 3. También hay una forma natural de orientar vértices, y eso tiene que ver con la regla de mano derecha, ¿verdad? Entonces primero recorro estos y luego me voy hacia arriba. Y la notación natural sería B0, B1, B2, B3. Y si permutan de manera par los vértices, tengo el mismo simplejo. Los permutan de manera impar, tengo el negativo. Entonces digamos que permuto estos dos, B0, B2, B1, B3. Este sería el negativo de eso, etcétera, ¿no? Hay 24 posibles permutaciones ahí. Entonces queremos hacer álgebra, queremos construir un grupo, y ahora necesitamos hablar de las fronteras, ¿verdad? Entonces fíjense cómo queremos relacionar topología con álgebra. Entonces, quiero las fronteras. Y otra vez, para motivar, voy a empezar con el ejemplo del simplejo de dimensión 2. Aquí está B0, B1 y B2 con esta orientación natural. Y pues yo voy a declarar que la frontera de este simplejo es la suma de las aristas orientadas. Entonces sería B0, B1 más B1, B2 más B2, B0. Entonces tiene sentido, ¿no? La frontera de algo de dimensión 2 es algo de dimensión 1. ¿Okay? Y hasta el momento esta suma es formal. Todavía no sabemos en dónde estamos haciendo esa suma, ¿verdad? Pero lo que quiero hacer es escribirla de este modo. Fíjense, voy a poner este término aquí, adelante, B1, B2, porque ahí falta el 0. Aquí falta el 1, pero quiero que los índices vayan de manera creciente, entonces lo voy a escribir como menos B0, B2. Y al final voy a poner este, que es donde falta el 2. Y esa va a ser mi fórmula para la frontera de un triángulo. ¿Ok? Si tienen un simplejo de dimensión 1, entonces la frontera de B0, B1, otra vez por definición, va a ser B1, este simplejo de dimensión 0, menos B0. ¿Okay? La frontera geométrica son estos dos puntos, ¿verdad? Pero quiero recordar la orientación, entonces estoy diciendo que llego a B1 y que salgo de B0, y eso les debe recordar a una integral definida o algo por el estilo, ¿no? Entonces esa es la definición. Pues uno ya sabe entonces cómo definir la frontera de un simplejo de dimensión 3. Y entonces en general la frontera de un simplejo de dimensión k, BK, sería la suma alternada de simplejos de dimensión menor, donde voy quitando el iésimo vértice a la vez. Entonces pongo B0, quito BI y termino con BK, y esta suma corre desde 0 hasta acá. Esa es la frontera. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Dónde dice? En general. Lado izquierdo. Frontera. Mi letra es peor que la de mi médico, ¿no? Pero bueno, pongan atención, así como decía mi maestro de análisis vectorial, ¿no? Ojo, nadie tome nota.
Entonces, es la frontera de un simplejo. Entonces, la idea es que vamos a construir espacios topológicos triangulados con todos estos elementos, y en algún momento voy a tener que tomar fronteras, ¿verdad? Todos esos objetos, y las fronteras involucran combinaciones lineales de simplejos. Así que más vale que les diga dónde vamos a trabajar. Esta es la definición. Necesitamos, si X es un complejo simplicial, ¿verdad? Tiene un espacio triangulado, voy a llamarle C0, ¿verdad? A todas las combinaciones lineales, son las combinaciones lineales de vértices en X. ¿Okay? Estas son las cadenas en dimensión 0. Voy a llamarle C1 a todas las combinaciones lineales de aristas en X. O sea, simplejos de dimensión 1 y los quiero orientados. Vamos a llamarle C2 a todas las combinaciones lineales de simplejos de dimensión 2. Siempre en X, ¿verdad? Vamos a fijar un espacio y ahí vamos a hacer todo esto. Entonces, si a ustedes no les gusta trabajar en este mundo tan formal, bueno, piensen que lo que estamos haciendo es pensar en el grupo libre abeliano generado por todos los vértices. El grupo abeliano libre generado por todas las aristas, y el grupo abeliano libre generado por todos los simplejos de dimensión 2, etc. ¿Okay? Entonces, todas estas combinaciones lineales tienen coeficientes más o menos 1, así que vamos a restringirnos a trabajar con coeficientes en Z. Coeficientes enteros. ¿Ok? Si usáramos coeficientes en un campo, por ejemplo, los reales, estos serían espacios vectoriales, ¿verdad? Y en el caso de ese cero, todos los vértices de X formarían una base para las cadenas de dimensión 0. Todas las aristas serían una base para las cadenas de dimensión 1 y todos los triángulos serían una base para las cadenas en dimensión 2. ¿Okay? Con coeficientes en Z también son una base, pero no son espacios vectoriales, son grupos abelianos libres, ¿no? Y no se dice dimensión, se dice rango. ¿Okay? Entonces, ya tenemos las cadenas y ahora las queremos conectar por medio de estas fronteras. Entonces, empezamos aquí con C0, C1, C2, salud, podríamos tener C3, etc. Y los quiero conectar con homomorfismos. Si tengo grupos, lo mejor es conectarlos por medio de homomorfismos. Y estos van a ser los homomorfismos frontera. Me explico. Una base para C1 eran todas las aristas. Pero yo ya sé cómo tomar frontera de aristas, ¿verdad? Son combinaciones lineales aquí. Entonces, si conozco esta transformación lineal en la base, la conozco totalmente. ¿Ok? Y eso me da una lineal de C1 y C0, un homomorfismo de grupo. Igual aquí. Ya sé cómo tomar frontera de triángulos y el resultado son combinaciones lineales de aristas. Y si me voy más arriba, fronteras de tetraedros sólidos serían combinaciones lineales de triángulos. Entonces tengo todos esos homomorfismos de grupos. Ahora, para distinguirlos de alguna manera, a este le vamos a llamar la frontera 1, que sale de C1. A esta delta 2, delta 3, aquí iría delta 4, etc. Y como no tenemos objetos en dimensión menos 1, vamos a terminar aquí en 0. Y
y a esto, si quieren, al homomorfismo trivial, este grupo trivial y este homomorfismo trivial, esto le podemos llamar delta cero, pero es obviamente la función cero. La función cero. ¿Ok? Entonces, algo que se cumple siempre en este tipo de diagramas es este resultado. Si nos fijamos en el nodo K, ¿verdad? En el nodo K, la frontera que entra es delta K más 1 y la que sale es delta K. ¿Ok? Lo que siempre pasa es que la composición de estos dos morfismos es 0. Pero la frontera es 0. Delta K más 1 de un simplejo de dimensión K más 1. Siempre es cero, siempre es cero, ¿verdad? Y eso es muy fácil, con esta fórmula es realmente muy fácil probar eso. Lo voy a dejar como ejercicio. Pero vamos a un ejemplo de dimensión 2 otra vez, ¿no? Aquí está B0, B1, B2, y esto es un triángulo. Tú me vas a fijar en la frontera de B0, B1 y B2. Entonces vamos a pensar en la frontera orientada, que fue con la que empezamos. Esto era algo así como B0, B1, más B0, B1, más B1, B2, más B2, B0. B1, B2. Más P2, P0. ¿Okay? Ahora, quiero volver a tomar frontera. Entonces, la frontera de esto es la frontera de esto. Y como la frontera es lineal, es la suma de las fronteras. Entonces, la frontera de esto es B1 menos B0. La de este es B2 menos B1. Menos... Y la de este es B0 menos B2. ¿Okay? Y aquí todo se cancela. Todo esto es cero. ¿Okay? Y la razón de por qué la frontera de la frontera cero es que la frontera ya estaba acomodada de manera que este B0 se cancelara aquí y aquí. Igual aquí y acá. Y acá y acá, ¿no? Entonces teníamos un ciclo, teníamos algo que daba una vuelta, ¿verdad? Esto es un ciclo, un objeto cuya frontera es cero se llama un ciclo. Entonces la frontera de la frontera siempre es cero. Pero hay cadenas que tienen frontera cero, por alguna razón no trivial, no porque sean frontera de alguien. Y eso nos va a llevar a la definición de grupos de homología. Entonces, definición en un complejo simplicial X, definimos los ciclos en dimensión K como el kernel de delta K. Definimos las fronteras en dimensión K como la imagen de delta K más 1. Entonces, estos se llaman los ciclos en dimensión K. Y estos se llaman las fronteras en dimensión K. ¿Ok? Noten, ¿verdad?, que kernel de este morfismo e imagen de este viven aquí. Son subgrupos de CK, ¿verdad? Pero la condición de que la composición de las fronteras sea cero, me está diciendo que la imagen de este está contenida en el kernel de este. ¿Verdad? Entonces, las fronteras están contenidas en los ciclos. Siempre, ¿no? Y ambos están contenidos en las cadenas de dimensión K, ¿verdad? Entonces definimos el késimo grupo de homología, el késimo grupo de homología de X
se llama HK de X. Lo definimos como el cociente de ciclos entre fronteras. Estos son los ciclos entre las fronteras. ¿Ok? Estos son los invariantes con los que vamos a trabajar. Y a uno se pregunta, ¿por qué querríamos definir ese grupo? ¿Por qué querríamos estudiar un grupo así? Pues queremos estudiar la topología de la superficie o del espacio en cuestión. Pero vamos a pensar que este es el espacio con el que estamos trabajando. Esto es X, ¿verdad? Vamos a pensar que tiene un hoyo por aquí y lo demás está relleno. Y lo vamos a triangular. Ahí está el complejo simplicial. Ahí está, ¿verdad? Entonces, hay ciclos muy claros aquí. Por ejemplo, podría fijarme en la suma de todas estas aristas. Y están acomodadas de manera que su frontera es cero. Esto es un ciclo en dimensión 1, ¿verdad? Pero no es frontera de algo. Tenemos este hueco aquí. Mientras que este ciclo es frontera de esta región, digamos sombreada, ¿verdad? Entonces, queremos detectar huecos, ¿verdad? En este caso, usaríamos cadenas de dimensión 1 para detectar huecos en la superficie. Y lo que tenemos que hacer es ignorar ciclos que son frontera de alguien, ¿verdad? Si hacemos eso, si logramos hacer eso, entonces vamos a detectar los huecos. Y esto es lo que está pasando. H1 de X son los ciclos en dimensión 1, módulo las fronteras en dimensión 1. Como estamos trabajando con un grupo abeliano, esto equivale a hacer cero todas las fronteras. ¿Ok? Y estos grupos nos van a dar información sobre X. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a pensar en la esfera S2. Ejemplo, la esfera S2, aquí tenemos S2, y para calcular su grupo de homología tenemos que triangularla, ¿verdad? Pero pues secretamente uno puede pensar a la esfera como algo homeomorfo a la superficie del tetraedro. Okay. Y ahí está el complejo simplicial. Entonces, lo que estamos viendo ahí es esta triangulación se puede trasladar a la esfera. Tengo 1, 2, 3 vértices. Entonces tengo 1, 3 raíces cúbicas de la unidad. Así. Uno aquí arriba. Y entonces agarran el tetraedro y lo inflan. Lo inflan. Así. Y aquí hay uno. Este queda la vuelta. Hay uno por atrás. Ahí está. Hay una triangulación de la esfera, así, ¿no? Pero pues lo más sencillo es pensar en el tetraedro. Y solo en la superficie. Solo quiero pensar en la superficie. No está relleno. Entonces, este complejo consiste de 4 vértices, 3 y 6 aristas y 4 caras, 4 triángulos. Entonces, vamos a calcular sus grupos de homología. Fíjense, quedamos que C0 son todas las combinaciones lineales de vértices. En este caso son B0, B1, B2 y B3.
¿Ok? Si esas combinaciones lineales las tomáramos sobre los reales, eso sería R4. Sería un espacio vectorial de dimensión 4. ¿No? C1 son combinaciones lineales de aristas, entonces de cosas de la forma BI, BJ, y de C1. Y C2 serían combinaciones lineales de triángulos, o sea, cosas de la forma BI, BJ, BK. Entonces, podemos escribir el complejo de manera algebraica. Empezamos con C0, C1, C2. No tenemos nada en dimensión 3, así que terminamos en 0. Estos son los morfismos frontera. No hay nada en dimensión menos 1. Y aquí tenemos la frontera delta 1, delta 2, y obviamente delta 3 es 0. Y delta 0 es 0. ¿Okay? Ahora tenemos 4 vértices. Así que este grupo es isomorfo a Z a la 4. También tengo 4 simplejos de dimensión 2. Esto es Z a la 4. Y tengo 6 aristas. Entonces este grupo es isomorfo a Z a la 6. Entonces esta es la álgebra lineal con la que tengo que lidiar. Tengo transformaciones lineales de Z4 en Z6 y de Z6 en Z4, ¿verdad? O sea, matrices de 4x6 y de 6x4. Dos matrices de ese estilo que multiplicadas dan 0. ¿Ok? Y tengo que calcular kernel entre imagen. Vamos a empezar con H0. Esto es X, ¿verdad? Este es X. Entonces, H0 de X sería ciclos entre fronteras. Pero como este morfismo es 0, el kernel es todo, ¿verdad? Entonces sería C0 entre B0, que es la imagen de delta 1. La imagen de delta 1. Ahora, lo que hace delta 1, a una arista, es la manda esta diferencia, así. Y como en este cociente estamos matando a todas las imágenes, delta 1, pero lo que quiero hacer es volver esto 0, ¿verdad? Si esto vale 0, entonces el vértice BI se vuelve igual al vértice BJ. ¿Okay? Esto es una construcción algebraica. En este grupo cociente eso va a pasar, estas clases van a ser iguales, y esos 4 vértices se colapsan en uno solo, ¿verdad? Y lo único que me va a quedar son todos los múltiplos de ese vértice común, y todos esos múltiplos forman un grupo isomorfo a los enteros. Ese es H0. Vamos a calcular H1 de X. Esto es Z1 entre B1, y para calcular el kernel de delta 1 necesitamos conocer un poquito mejor a delta 1. Pues fíjense, tenemos 6 básicos aquí. Vamos a ver cuáles son sus imágenes. Pues tenemos las aristas de abajo. B0, B1. B1, B2. B2, B0. Y tenemos todas las que suben. B0, B3. B1, B3. Y B2, B3. ¿Ok? Y sus fronteras. Sus fronteras son B1 menos B0, B2 menos B1, B0 menos B2, B3 menos B0, B3 menos B1 y B3 menos B2. ¿Okay? Entonces, este es el morfismo delta 1, por lo que hace. Ah, fíjense que todas estas tienen común al B3. Y si yo resto 2 de estas, voy a tener uno de estos.
Eso quiere decir que todas estas expresiones son linealmente dependientes, ¿verdad? Y estas tres las puedo obtener a partir de estas tres. Así que estas están de más. Esta no. Y es fácil ver que, bueno, porque tenemos este en común y esto no es común, que estos tres vectores son linealmente independientes. Entonces la imagen, quiero que calcule que la imagen de delta 1 tiene rango 3, tiene dimensión 3. Ah, si esto fuera un espacio vectorial, entonces estaremos diciendo que cierta imagen es de dimensión 3. Ahora, hay una fórmula que dice que cuando suma la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen, esto me da la dimensión del espacio total, ¿verdad? Entonces salimos de aquí, dimensión del kernel más dimensión de imagen me da 6. Y si la imagen tiene dimensión 6, entonces el kernel tiene dimensión, si la imagen tiene dimensión 3, o rango 3, entonces el kernel tiene rango 3. ¿Okay? Otra vez, esto funciona muy bien en espacios vectoriales. Aquí funciona porque los grupos son libres, abelianos y no estoy creando torsión de alguna manera. Ya sé quiénes son los ciclos, ¿no? Los ciclos, es un grupo isomorfo a Z a la 3. Y de hecho, ¿quiénes son esos ciclos en dimensión 1? Fíjense. Vamos a pensar en estos ciclos, en los triángulos, ¿no? Son estos ciclos de dimensión 1. Este de acá. El que está atrás. ¿Verdad? Y si uno suma esos tres, me va a quedar el de abajo. Porque las aristas de los lados se cancelan entre sí. ¿Okay? Entonces parece que tengo 4, pero realmente puedo generar con 3. Y esa es una base para los ciclos. Pero ahora tengo que dividir por la imagen de delta 2. ¿Quién es una base para C2? Son todos los triángulos. Y las fronteras de esos triángulos son precisamente los ciclos que puse. ¿Verdad? Entonces le estoy pegando al kernel. Lo que estoy diciendo es que las fronteras en dimensión 1 son iguales a los ciclos, y entonces este grupo es trivial. ¿Okay? Y por último, hay que calcular H2 de X. Estos son ciclos de dimensión 2 entre fronteras de dimensión 2, pero no hay fronteras en dimensión 2 porque delta 3 es 0. Esto es Z2 nada más. Y es muy fácil ver quiénes son los ciclos en dimensión 2. Otra vez, fíjense en los triángulos, en todas las caras del tetraedro, orientadas de manera compatible, y piensen en su suma. Si calculo la frontera de toda esa suma, pues todas las aristas comunes se van a cancelar, y el resultado es 0. ¿Verdad? Entonces la suma de todas las caras es un ciclo en dimensión 2, y se puede ver que cualquier ciclo en dimensión 2 es múltiplo de ese ciclo, ¿verdad? Entonces ese elemento genera todos los ciclos y me da un grupo isomorfo a los enteros. ¿Okay? Entonces, ese es el cálculo. O sea, no estuvo tan mal hacer álgebra lineal con matrices de 4x6. Entonces el resumen, ya no voy a hacer más cálculos, el resumen de toda esta cuenta es que los grupos de homología de la esfera de dimensión 2 se ven como Z en dimensión 0, 0 en dimensión 1, Z en dimensión 2 y 0 en otras dimensiones, porque realmente no hay triángulos o simplejos en dimensiones mayores. ¿Okay? Entonces estos grupos capturan varias peculiaridades topológicas de la esfera. Nos dicen que la esfera es conexa, por eso es que aparece Z ahí. Acuérdense que si dos vértices se podían unir por una arista, entonces se volvían iguales. Y de hecho, si pasa lo mismo, si se pueden unir por una poligonal, se van a volver iguales.
Entonces, este Z a la 1 me dice que hay una componente arco conexa nada más ahí. Y este Z en dimensión 2 me dice que había una clase fundamental en dimensión 2, que había una manera de triangular a toda la superficie de manera compatible. Este Z habla del hecho de que S2 es una variedad de dimensión 2 y que es orientable. Entonces vamos a ver más ejemplos, pero no voy a hacer el cálculo. El caso del círculo con la circunferencia, si X es la circunferencia, entonces podemos modelarla como un triángulo, pero nada más tiene vértices y aristas. Y si hacen el cálculo, HQ del círculo es Z en dimensión 0. Aquí tengo el ciclo en dimensión 1, ese se ve muy, muy fácil. Z en dimensión 1 y 0 en dimensiones superiores. Otro caso. Entonces fíjense que los grupos de homología del círculo y de la esfera son distintos. Bueno, H0 es el mismo, pero H1 no es el mismo, y eso los distingue como espacios topológicos. Ahora, si rellenamos al círculo y me fijo en el disco de dimensión 2, en una bola cerrada de dimensión 2, hecho homeomorfo a un triángulo relleno, este complejo simplicial tiene tres vértices, tres aristas y un simplejo de dimensión 2. Entonces, el cálculo les va a decir que HQ del disco es Z en dimensión 0. También tenemos este ciclo en dimensión 1, pero es frontera de alguien. Entonces no lo consideramos. Solo consideramos ciclos que nos dejan detectar huecos. ¿Verdad? Entonces, 0 en dimensiones superiores. Y de hecho, esta es la homología de un punto. Los grupos de homología no distinguen entre un disco y un punto. Los grupos de homología del toro ejemplo, X es igual al toro. Ya vimos cómo triangular al toro. Y usando esa triangulación uno puede calcular los grupos de homología a mano, si quieren. Y el resultado es Z en dimensión 0 porque es conexo. Z más Z en dimensión 1. Z en dimensión 2. Y 0 en otro caso. Entonces fíjense que uno puede dibujar dos ciclos linealmente independientes en dimensión 1. Claro, son ciclos poligonales, si los debe uno pensar. Y en los grupos de homología, en H1, cualquier otro ciclo es combinación lineal de estos dos. ¿Okay? Este Z en dimensión 2 viene de triangular al todo el toro y sumar todos los triángulos con orientaciones compatibles. Ese es el ciclo en dimensión 2. ¿Qué más? Otro ejemplo es el cilindro. Entonces, ejemplo X igual a un cilindro. Esta es la superficie de un cilindro. Y acuérdense que un cilindro se puede obtener de un rectángulo, pegando este lado con este lado, y este rectángulo se puede triangular así o de manera más fina. Los grupos de homología no dependen de la triangulación. Y entonces el cálculo les dice que HQ de X es Z en dimensión 0, Z en dimensión 1 y 0 en otro caso.
Son los mismos grupos que los del círculo. Los mismos. Uno podría hacer una pequeña variación aquí. Pensar en la banda de Möbius. ¿No? XM, la banda de Möbius. Sabemos bien que no es homeomorfo a un cilindro, ¿verdad? Pero sus grupos de homología no lo saben. Y los grupos de homología son iguales. Y cero en otro caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de objetos podemos distinguir con los grupos de homología? Ya vimos que podemos distinguir entre la esfera y el círculo y el disco, ¿verdad? Hay un espacio muy conocido, que es una superficie inorientable, el plano proyectivo, y la definición del plano proyectivo es este es el espacio que consiste de todas las líneas en R3. Vamos en R3. Todas las líneas en R3 que pasan por el origen. Vamos a fijar en todas estas líneas. Y estos van a ser los puntos del plano proyectivo. Entonces la idea es que uno usa este tipo de construcciones para estudiar proyectividades, para estudiar perspectiva, ¿verdad? En geometría proyectiva. Ahora, ¿cómo darle una topología al conjunto de todas las rectas que pasan por el origen? Uno podría tratar de hacer una pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, el plano Z igual a 1, y ver que todas estas rectas intersectan este plano en un punto. O casi todas, ¿no? Conforme esta recta se acuesta, este punto tiene infinito, ¿verdad? Y de hecho, estas rectas corresponden a los puntos al infinito, ¿verdad? Pero salvo estas rectas horizontales, el resto de las rectas forman un objeto de dimensión 2. Y dimensión 2 porque lo estamos detectando por medio de ese plano, ¿verdad? Hay otra forma de darle una topología al plano proyectivo, y es usar una pantalla más simétrica. Vamos a pensar en una esfera, y fíjense que toda recta que pasa por el origen intersecta la esfera en dos puntos, aquí y acá, x y menos x, ¿verdad? Donde esto es S2. Entonces, por cada par de puntos antipodales hay una de esas rectas, hay un punto del plano proyectivo. Así que el plano proyectivo, o RP2, ¿verdad? Este es el plano, el 2 quiere decir que es un objeto de dimensión 2. El plano proyectivo real se puede pensar como la esfera S2 módulo la relación que identifica a x con más menos x para todo x en la esfera. ¿Okay? La esfera está contenida en R3 y tiene la topología de subespacio de R3. Introducimos esta relación de equivalencia. El plano proyectivo le damos la topología cociente. ¿Okay? Y resulta que este objeto es una superficie compacta oriental. ¿Cómo podemos ver que es no orientable? Pues fíjense. Yo estoy pensando en esta descripción. Vamos a restringirnos al hemisferio norte de la esfera, porque cualquier punto de este hemisferio tiene su correspondiente aquí abajo, ¿verdad? Entonces no necesito contar estos. Me quedo con los de arriba. Ahora, los que están en el ecuador, los puntos del ecuador, tienen su antipodal en el ecuador. Ahí todavía tengo que hacer un pegado. Entonces vamos a pensar en que aplastamos a este hemisferio, lo hacemos un disco. Entonces tengo un disco,
Es el disco de dimensión 2. Y lo que tengo que hacer es identificar a X con su antipodal, pero nada más en la frontera. Son puntos que corresponden al ecuador. Así que el plano proyectivo real también es homeomorfo al disco módulo de la relación de equivalencia que identifica X con más o menos X para todo X en la frontera del disco. Ok. Hay dos formas de dar una topología a al plano proyectivo. Ahora, vamos a pensar en ese último modelo. Y vamos a pensar que el disco es de hule, así que lo vamos a estirar y lo volvemos un rectángulo. Así. Y tengo que identificar puntos antipodales, así que este lado lo tengo que pegar con este lado, pero en sentido contrario. Y este lado lo tengo que pegar con este lado, pero en sentido contrario. Ese es el plano proyectivo. Ahora, pues sí, parece ser una superficie, ¿verdad? Está relacionado con la esfera y con el disco. Y si a esa superficie le quito un disco pequeño, fíjense, voy a tomar un medio disco aquí, un medio disco acá, pero están pegados. Entonces lo que estoy quitando es un disco. Me queda esto. Y cuando estiramos y pegamos, esta es una banda de Möbius. Entonces, la idea aquí es que si ustedes toman una banda de Möbius y le pegan un disco por las fronteras, lo que tienen es un plano proyectivo. Pues como RP2 contiene a una copia de la banda de Möbius, es una superficie inorientable. Ahora, uno puede usar cualquiera de estos modelos para triangular RP2 y calcular sus grupos de homología. Y el resultado es un poco distinto a lo que habíamos estado obteniendo. Es Z en dimensión 0, Z2 en dimensión 1, aquí aparece torsión. Y cero en otro caso. ¿Ok? Estos grupos de torsión aparecen en el plano proyectivo, aparecen en la botella de Klein, que es la suma conexa de dos planos proyectivos, ¿verdad? Y tienen que ver con que estos objetos estén torcidos. Ese es el origen del nombre torsión en teoría de grupos, ¿no? Viene de la topología. Bueno, voy a tomar 5 minutos más, que empecé tarde. Ya no quiero dar más ejemplos, pero lo que voy a hacer es darles las propiedades más importantes de los grupos de homología y una aplicación. Y terminamos. Entonces, vamos a pensar que tenemos un complejo simplicial. Teorema: si X es un complejo simplicial, entonces H0 de X siempre se ve como Z a la K, donde K es el número de componentes arco conexas de X. Entonces, todos los ejemplos que vimos eran conexos, así que H0 era un solo Z, ¿verdad? Pero puede tener complejos simpliciales con varias piezas. El primer grupo de homología está relacionado con el grupo fundamental, del cual lamentablemente no voy a hablar, pero tal vez Jesús González o Antonio sabe del grupo fundamental. Y resulta que es la belenización del grupo fundamental. Entonces, hay otra forma de asociar de grupos a espacios topológicos, los famosos grupos de homotopía. Pi1 es el primer grupo de homotopía, el grupo fundamental, que no necesariamente es abeliano, pero uno puede dividir por el subgrupo conmutador y hacerlo abeliano, y resulta que eso les regresa el primer grupo de homología. Y una propiedad importante es que si dos espacios son homeomorfos,
si X y Y son homeomorfos, entonces todos sus grupos de homología son isomorfos. Son isomorfos para todo K mayor o igual que cero. ¿Okay? Y así es como distinguimos espacios topológicos, ¿verdad? Porque si tuviéramos un par de espacios X y Y para los cuales algún grupo no coincide, entonces no podría ser homeomorfo. Es decir, si HK de X no fuese isomorfo a HK de Y para algún K, entonces X no sería homeomorfo a Y. ¿Okay? Así distinguimos espacios. De esa manera. Otra propiedad, la que lo vuelve functor, es cómo se relacionan los grupos de homología con funciones continuas. Entonces imagínense que tiene una función continua, f de x a y es una función continua, ¿verdad? Y resulta que todas esas funciones continuas pasan al álgebra, ¿verdad? Dada una función continua, existe un homomorfismo. Existe un homomorfismo f estrella de HK de X en HK de Y, que satisface dos propiedades esencialmente. Uno, si la función fuera la identidad, si X y Y fueran iguales, si la función fuera la identidad, si f fuera la función identidad de X en X, entonces el inducido es el morfismo identidad. Y dos, si yo tuviera tres espacios, X, Y y Z, y tuviera dos funciones entre ellos, F y G, ¿verdad? Y aquí pongo la composición, G compuesto con F. Entonces, uno puede pasar a homología y obtener un diagrama de grupos abelianos. Aquí está el inducido por F, el inducido por G, el inducido por la composición, ¿verdad? Y lo que queremos es que el inducido por la composición sea igual a la composición de los inducidos. ¿Okay? Queremos que se valga esta regla de la cadena. Ahora, le estoy metiendo un poco en el, al decirles que F es una función continua. Si trabajamos con complejos impliciales, necesitaríamos una función continua que mandara vértices en vértices, aristas en aristas y simplejos de dimensión k en simplejos de dimensión k. Pero bueno, una función continua siempre se puede aproximar de alguna manera por una función simplicial. Uno puede refinar las triangulaciones de x y de y aproximar tanto como quieran por funciones que satisfagan eso, ¿verdad? Y entonces va a ser muy claro cómo definir estos morfismos inducidos. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Vamos a usar los grupos de homología para probar el teorema de punto fijo de Brauer. Entonces, teorema del punto fijo de Brauer, ¿okay? Que dice que toda función continua del disco en el disco continua posee un punto fijo. Un punto fijo. ¿Okay? O sea que existe un X0
en el disco, tal que f de x0 es igual a x0. Vamos a ver cómo se prueba eso con topología algebraica. Pues demostración por contradicción. Vamos a suponer que no hay puntos fijos, ¿verdad? Supongamos que no existe, bueno, que f de x, mejor dicho, es distinto de x para todo x en el disco. Entonces la figura se ve así. El disco, aquí está x y aquí está f de x, siempre son distintos. ¿Okay? Y como son distintos, uno puede considerar al segmento o al rayo que va de f de x a x. Así. Este. En esta dirección. Y lo podemos intersectar con la frontera. Este punto se va a llamar g de x. ¿Verdad? Entonces, este es el disco. Y esto de acá es la frontera o el círculo unitario. Y entonces lo que construimos fue una función del disco en el círculo. Y es continua, porque si uno mueve un poco x, como f es continua, f de x se mueve un poco, y entonces este punto se mueve un poco, ¿no? Nada más. Ahora, si este punto x ya hubiera estado en la frontera, entonces g de x sería igual a x, ¿verdad? Entonces esta es una función que restringida a la frontera, me da la función identidad. O sea que este diagrama es conmutativo. Cuando incluimos la frontera en el disco, la composición de la inclusión con g me da la identidad. ¿Verdad? Ahora, si aplicamos el primer grupo de homología a este diagrama, tendríamos H1 del disco, H1 de S1, H1 de S1. Aquí tengo el inducido por G, el inducido por la inclusión, y el inducido por la identidad es la identidad. ¿Verdad? Pero bueno, la identidad es esta composición, y el inducido por una composición es la composición de los inducidos. Entonces, esta composición tiene que ser la identidad. Este diagrama es conmutativo, ¿verdad? Pero ya calculamos todos esos grupos. Los grupos de homología del disco, salvo el 0, eran 0. Entonces aquí tengo 0, grupo trivial. Este grupo era z, y este grupo es z. Entonces este grupo se mapea aquí por el morfismo trivial, este mapea aquí por el morfismo trivial, y esto tiene que ser la identidad. Y el diagrama debe ser conmutativo. Y esto es una contradicción, ¿verdad? Porque la identidad no puede factorizar por el grupo trivial. Entonces, eso prueba el teorema del punto fijo de Brauer, y es un buen lugar para detenernos. Gracias. Entonces, a las 11:20 continuamos, hay un pequeño break. A las 11:20. No más. Les van a pasar.